Les presentamos las noticias de hoy viernes 14 de abril. Guatemala repatriará este viernes a otros dos migrantes fallecidos en incendio en Ciudad Juárez. El gobierno de Guatemala, por medio de su red consular y en conjunto con autoridades mexicanas, confirmó mediante pruebas de ADN la identidad guatemalteca de otros dos migrantes fallecidos en el incendio de Ciudad Juárez, Chihuahua, México, cuyos restos mortales repatriará este viernes. Los connacionales fueron identificados como Marco Antonio Lucas Páez, de 18 años, originario de Nentón, Huehuetenango, y Einer Aníbal García Diegues, de 40 años, de San José Pinula, Guatemala. Buscan en Río de Dallas, Texas, a dos jóvenes guatemaltecos que se presume que murieron ahogados. El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que dos funcionarios consulares del gobierno de Guatemala dan seguimiento al caso de dos guatemaltecos quienes desaparecieron el pasado 9 de abril en un río en el condado de Dallas, Texas, Estados Unidos, donde se presume que perdieron la vida ahogados. Un terremoto de magnitud 7 sacude el noroeste de la isla Indonesia de Java. Un terremoto de magnitud 7 sacudió las aguas al noroeste de la isla Indonesia de Java, la más poblada del país, sin que se registrasen daños o víctimas, a pesar que el sismo se notó en varias zonas de archipiélago. El Servicio Geológico de Estados Unidos, que sigue la actividad sísmica en todo el mundo, registró el sismo y situó el epicentro a 594 kilómetros de profundidad bajo el lecho marino y el epicentro a 96 kilómetros de la localidad costera de Tubán, con más de 90 mil habitantes. Un capturado, una menor de edad rescatada. La incautación de 6 celulares con material de pornografía infantil y otros indicios es el resultado de un allanamiento que realizaron investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal de la Sección de Trata de Personas y con el Ministerio Público en un negocio en la octava calle y cero avenida de la Zona 1. Para más información, visita nuestra página izabalensetv.com. Informó Tali Cruz para Izabalense TV y Radio Fe Love.